Ciao a tutti i nostri spettatori di Piccole Magazine TV qua in Italia. Oggi ci meravigliamo perché abbiamo una bellissima intervista che siamo sicuri che vi porterà tantissimo piacere. È la prima volta che possiamo parlare dall'Argentina con una ragazza trans che è minorenne, si chiama Tiziana Sarai Contreras e anche la sua madre. Chi è presente con noi? Lei è Graziella Alejandra Puccetta. Quindi loro due hanno fatto storia anche dentro l'Argentina. Sappiamo che l'Argentina è la cuna, per dire, della identità autopercepita e quindi con loro due parleremo un po' su questa situazione che siamo sicuri che vi porterà tantissimi aggiornamenti per questa situazione sia in Italia e anche in tutto il mondo. Parleremo in spagnolo perché loro due parlano in spagnolo e quindi Piccole Magazine vi fornirà la rispettiva traduzione. Saludos, Graciela Alejandra Puccetta y Tiziana Sarai Contreras. Graciela. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Graciela. Y Tiziana, feliz día. Gracias. Ok, es un placer y un agrado poder saludarles de acá de Piccole Magazine. Queríamos entrevistarlas porque efectivamente somos quienes están también a nivel de medios liderando lo que serán las jornadas trans online entre Latinoamérica y Europa. Sabemos también que ustedes van a estar allí presentes y nos encantaría entonces saber de parte de ustedes, que son las principales protagonistas de esto que podremos saber el día de hoy, ¿qué nos pueden decir sobre lo que será primeramente esas jornadas para ustedes dos? Primero para ti, Graciela, y luego para Tiziana. Bueno, o sea, en realidad va a ser un vivo, Tiziana bailando, que es a lo que ella por ahora se dedica. Obviamente es muy importante porque la visibilización de las infancias trans para nosotras es muy importante, más para ella, que ella es la historia en sí. La verdad que es muy emocionante poder estar en esos espacios a nivel así tan masivo y en otros países. Si bien acá en Argentina es muy conocida la historia de Tiziana, nunca habíamos tenido, por ejemplo, la posibilidad de tener una nota así con otros países. Es la verdad emocionante y es muy movilizador. ¿Y tú cómo te sientes participar allí en Argentina, en España, donde te va a ver el mundo entero, Tiziana? Bueno, yo tengo que hacer una presentación, tengo que hablar y después tengo que bailar, pero yo voy a hablar un poquito, pero voy a bailar un montón. Obviamente porque es mío, es mi sentimiento bello. Me encanta porque nunca conocí a una chica española, nada, no conocí España y también es bello. Qué bien, genial. Felicitaciones a ambas porque efectivamente se ve que hacen un equipo bastante compenetrado. Se puede ver detrás de ustedes que hay muchísimas fotos de baile. ¿Te gusta bailar, Tiziana? Sí, un montón. Qué bien, excelente. Bueno. Particularmente a mí también me fascina mucho bailar. Graciela, sabemos entonces que tú, como madre de Tiziana, que han hecho historia en lo que es la provincia de Salta, en Argentina, ¿qué nos puedes decir de lo que ha sido esa maravillosa experiencia que has podido vivir junto a Tiziana, ya que sabemos que es la primera niña autopercibida, digamos, declarada oficialmente autopercibida, aceptada, digamos, también por los organismos desde sus 10 años de edad? Mira, la verdad que ha sido una experiencia enriquecedora y a la vez ha tenido muchas piedras en el camino. Por un lado es respetar lo que mi hija siente desde el día cero, desde que ella se animó a los 8 años a decirnos a su papá y a mí lo que sentía y empezar a luchar, obviamente, por sus derechos. O sea, no ha sido
O sea, si bien ella en su transición la hemos respetado, ha sido muchas veces respetada, pero hay veces que no. O sea, si bien tenemos una ley que a ella la ampara, que ella puede, y como lo hizo a los 10 años, tener su documento con su nombre y su identidad autopercibida, hemos tenido que luchar para cambiar paradigma. Hemos tenido que luchar para que estereotipos y muy arraigados en una provincia que también es muy religiosa, cambiar un montón de cosas, no solo a nivel social, sino a nivel escuela. La escuela ha sido una lucha muy fuerte, la verdad que ha sido muchas lágrimas de parte de Tiziana, de parte mía como mamá, el verla sufrir, el no ser respetada. Tenemos, gracias o sea, al universo, tenemos una ley que en muchos países, desgraciadamente, no está. Somos uno de los pocos países que tiene una ley de identidad de género y además que tiene o sea, la posibilidad de albergar, digamos, a los menores de edad, porque, por ejemplo, en Chile no se contempla la infancia trans, tiene una ley de identidad, pero no se contempla la infancia trans, acá sí. Pero muchas veces pasa de que tenemos una ley, pero no se la respeta. Entonces ha sido muchas veces frustrante. Obviamente la decisión de visibilizar su historia fue de Tiziana, siempre respetamos lo que ella nos dijo, porque es como ella ese día nos dijo, es mi historia y yo la quiero contar. Entonces, desde ahí, bueno, está bien, yo te tomo la mano y vamos para adelante. Porque ella la verdad sufrió muchísimo, más en la escuela, en la familia, porque la familia, éramos una familia súper numerosa, porque somos una familia ensamblada, ella tiene hermanos por parte de su mamá y hermanos por parte de su papá, pero sin embargo nos quedamos los tres solos. Entonces ha sido muy difícil, si bien ella es totalmente feliz porque sabe que tiene a su papá y a su mamá acompañándola, ha sufrido un montón y yo obviamente he sufrido junto con ella, pero hemos logrado, gracias a la lucha y a la visibilización de ella, cambiar muchas cosas. Qué bueno, y te felicito realmente porque la compañía es un factor importantísimo en lo que es la vida, no solamente de los niños y niñas trans, sino de todas las personas. Siempre tener allí una base fuerte, una base fundamental, parte de nuestra familia, es lo que nos hace ser incluso fuertes y conservar la fuerza. Tiziana, ahora, ya que esta es tu historia, cuéntanos un poco de tu historia, Tiziana, cuando decidiste a tus 8 años expresarte y a tus 10 años haber sido reconocida en tu documento de identidad y ahora que pasas a ser una figura mundial, por decirlo de esta forma exactamente, ¿cómo te sientes? ¿Qué nos puedes decir de esa historia que estás escribiendo, Tiziana? Bueno, ya los 7, 6, estaba dudando de qué era. No sabía que era trans, no sabía que era gay. Y obviamente le pregunté a mi mamá, le pregunté que era gay. Y me dijo, son dos chicos que se aman mucho y se casan. Y yo le dije que no era eso. Y literalmente me dudaba, no sabía qué decir, si decirle a mi padre o ocultarlo mucho tiempo. Estaba confundida y me decidí a los 8 años a hablarle a mi papá y a mi mamá. Estaban en el coche, obviamente, y paramos porque yo le dije que pare. Dije que quería yo ser tan y que si quería. Bueno, nena, pero nena. Ok. Y en ese momento, mi mamá dijo que, bueno, pero bueno, eso. Y mi papá se quedó en shock. Eso es una reacción. Okay. Y cuando tuviste ya ese documento de identidad a tus 10 años, ¿cómo te sentiste de haber sido la primera reconocida, la primera niña trans reconocida en tu país con un documento de identidad que avalaba
cómo te, la persona que tú te percibías, que te has percibido hasta el día de hoy. Este cuadradito de plástico me identifica. Es un tesoro para mí. Qué bien. Es, me dicen hoy que no tengo documento. Ese es mi documento. Yo, obviamente, no quería tener a los 8 porque quería estar bien arreglada. Quería tener un poquito de pelo largo. ¿Cuántos años tienes en este momento, Tiziana? 12. 12, wow. Hace 2 años, entonces, marcaste, como decimos, esa historia en Argentina. Y, Graciela, junto a ti estaba tu esposo entonces en ese momento. Cuéntame, ¿estabas preparada en ese día en que Tiziana decidió expresarles a ustedes sobre su autopercepción de su persona? Bueno, yo sospechaba que mi hija no me iba a traer novias. Era seguro. porque ella siempre fue muy, muy femenina. La verdad que ahora me cuesta hablar en masculino de mi hija, porque es como que ya lo tengo tan incorporado que es mi hija. Y hablar en el pasado, por ahí se me confunde. Pero la verdad que yo esperaba, obviamente, que sea gay, porque yo ya estaba súper convencida, porque ella era muy femenina, era muy delicada. Le gustaban todas las cositas de nena. Le gustaba Frozen, amaba Frozen. Sabía toda la película de memoria. Entonces, es como que yo algo percibía. Obviamente, una mamá está más tiempo con sus hijos, entonces como que uno va percibiendo más cosas. No, obviamente no estaba preparada para que me diga que se sentía una nena, que ella se veía en el espejo y quería ser una nena. Eso no, la verdad que, o sea, si bien yo la apoyé desde el momento cero y dije, bueno, no fue rechazo, no fue nada, yo no tenía idea de nada. Yo era una mamá común y corriente que ya había criado a todos sus hijos y que, o sea, ya se sabía como que las etapas de cada uno y ya está. O sea, era como, ya se sabe. Tiziana realmente me hizo volver a ser como una madre primeriza, porque me rompió todos los esquemas, porque era todos los esquemas. Y aprender desde cero, empezar a buscar en Google, por ejemplo, qué significa que tu hijo varón te diga que es nena. O sea, pues no sabía ni siquiera que era una persona trans. O sea, empezar a pedir auxilio a todos lados, empezar a pedir que me explicaran qué era lo que estaba pasando con mi hija. Y digamos, la transición de hijo a hija. No fue fácil tampoco, porque ella es súper frustrada porque no tenía el pelo largo, frustrada porque todavía se tenía que vestir de varón en muchas oportunidades. O sea, fue un proceso, obviamente, y con el nombre, digamos, fue fácil porque fue cambiar solamente su última letra, pero acostumbrados a llamarlo durante 8 años de una forma, pasar al Tiziana era también medio complicado. Claro. Entonces, ¿y papá qué dice de todas esas decisiones, de toda esta experiencia? Al papá le costó un montón. La verdad que en un principio fue no puede ser, es un error, está enferma. O sea, mi hijo va a ser un futbolista, no. Eso. Pero sí, pudo. Qué bien. Digamos que ya hoy en día son una familia totalmente constituida, ya amando a la personita que tienen allí al lado y, por supuesto, ya preparados para lo que significa el desarrollo, la continuidad del trayecto de vida que viene ya haciendo Tiziana. Una pregunta que nos... Sí. No, es que es por ahí, es como que a mí me asustó en un principio, porque uno empieza a averiguar, obviamente, sobre las personas trans y todo esto, y ver que acá en Argentina, o no sé si es a nivel mundial, el hecho de que tengan una expectativa de vida de 35 años me asustó un montón. Fueron uno de mis miedos. Entonces, es como que nosotras con nuestra hija queremos cambiar.
esa visión, aparte de cómo se la ve a las chicas trans, porque se las reduce a la prostitución y a nada más. Entonces, es cambiar esa visión. Sí, de hecho quiero compartir contigo una aclaratoria con respecto al promedio de vida de 35 años. Se dice efectivamente que es un promedio de vida estimado cuando las condiciones en las cuales se desarrolla el trayecto de la persona, en este caso, sea chica o chico trans, está sujeta a unos factores, digamos, que a cualquier persona podrían afectarle. Digamos, la inseguridad, digamos, la transfeminicidio, el bullying y toda esa cantidad de factores que pueden en un momento de la vida afectar, pero una persona, de hecho, vamos a poder todos observar dentro de la jornada que también está abierta una parte muy interesante que es los adultos trans. Esto sencillamente deja claro que pueden llevar una vida normal porque son personas totalmente normales y con un desarrollo totalmente integral y sus capacidades totalmente completas y aptas para desarrollar cualquier puesto, cualquier cargo, si se quiere, a nivel de trabajo, a nivel social, a nivel familiar incluso. Y esto efectivamente es en estos aspectos. Quisiera una pregunta que nos encantaría hacer, ya que la has nombrado, la escuela. ¿Cómo ha sido para ti la vida en la escuela? Bueno, el cuarto, quinto, la pasé bien. No, quinto no. Eso. Ahí sufrí un montón. Por los profesores y por los chicos, los estudiantes. Cuando dices que sufriste esas lágrimas, ese sufrimiento, ¿fue debido a qué? ¿Bullying? Bullying, sí. Okay. No, es que no me respetaban. Ok. Me preguntaban cada cosa que no tenía sentido. Hasta los chicos, hasta las profesoras me preguntaban eso. ¿Y hoy por hoy qué dicen tus profesores, los alumnos, tus compañeros, luego que ya has sido totalmente oficializada como una chica, como una niña? Reaccionaron como calma, o sea, hicieron esto. Es como que ya pasó, como si fuera que yo voy a ir allá, a mi escuela, con tacones, con pluma, y todo carnaval. Eso pensaban mis profesores. Me decía profesora. Ok. ¿Has tenido...? Es lo bueno. Okay. Tiziana, ¿has tenido la oportunidad de algún amiguito o amiguita que te haya expresado también su deseo de ser como tú? Sí. Algunos, todos me dicen que son bisexuales, o sea, que les gustan chicos y chicas. Pero hay un chico que me dijo que quería ser gay. Okay. En la misma escuela. También, ella por ahí no lo recuerda, pero hubo una nena en ese momento, era un varoncito, cuando ella expresó la primera vez en la escuela de que ella iba a cambiar, que iba a empezar a vestirse de nena y todo eso, hubo un varoncito que le había dicho que también sentía lo mismo, pero no supimos más de él porque lo sacaron de la escuela. Lo único que supimos era que su papá lo había golpeado muy feo por haber expresado lo que sentía, y que su mamá se fue de la provincia. Y la verdad que por ahí es medio triste que los padres reaccionen así. Acá en Salta, la verdad que es muy machista, y es muy religiosa, y piensan que como que son un error de la vida tener un hijo así, y es lo más maravilloso porque te abre la cabeza de una forma que como yo siempre digo, Tiziana y la historia de Tiziana y estar criando a Tiziana, a mí me enseñó a ver colores. Yo antes vivía en los blancos y negros y ahora yo veo colores. Entonces, por ahí muchas veces nuestra idea de... Sí, con los colores. Nuestra idea de visibilizar y apoyar a nuestra hija es esa, que cambian esos padres de forma. Ok. Tiziana, una pregunta.
pregunta para ti, ya que estamos finalizando esta entrevista. Sí. Okay. No te preocupes. Una pregunta que surge, Tiziana, ¿qué sueño tienes cuando seas mucho mayor? Cuando seas más mayor de la edad que tienes en este momento. ¿Cuál es tu sueño? Bueno, mi sueño es ser una bailarina profesional, tener mi academia y aceptar cualquier... Bueno, yo voy a hacer mi dicho, creo que ya es un dicho, que es cualquiera puede bailar. Excelente. Transformio perro, cualquiera puede bailar. Ok. Ahora para ambas, un mensaje que deseen compartir con toda Argentina y todo el mundo. Bueno, primero es gracias por esta nota voz y principalmente es que esta personita que tengo al lado es mi vida. Y como dije antes, me enseñó a ver colores, que es lo más importante en la vida, ver una vida llena de colores. Qué bien. A mí, obviamente, es que los niños no tengan miedo. Y gracias por esta nota de Italia. Qué bueno, esperamos ya poder conocerte, Tiziana. Hemos conocido personas en Argentina y realmente debo decir para ustedes y para las cámaras que nos ven a nivel mundial que han sido una de las entrevistas más fascinantes que hemos podido hacer en Pico de Medicine TV y en Argentina realmente una de las más importantes y más maravillosas. Ha sido para nosotros un placer y un honor poderla conocer, que nos pudieran conceder un poquito de esta historia. Y no duden que vamos a estar con ustedes en ese performance que van a realizar entonces, que va a realizar tú, Tiziana, marcando siempre historia y escribiendo muchísima más capítulos de tu historia en esas jornadas Trans Online Latinoamérica 2020. Muchísimas gracias entonces desde acá de Italia, a Pico de Magazine. Un abrazo para ambas. Chao, gracias. Bye.